escuela se crea en el año 2001 para dar atención a los niños del hogar pequeño de Cotolengo que en realidad nunca habían sido educados. Nacemos con la idea de buscar estrategias para trabajar con estos niños porque en general la preparación universitaria no nos permite trabajar ni estimular este tipo de niños que tienen deficiencias severas y profundas, además de autismo severo. Entonces con los años hemos ido creando estrategias propias de trabajo, que trabajamos en un sistema específico de trabajo en la sala, y hemos ido incorporando postítulos y capacitaciones que hemos hecho en base también al apoyo del sostenedor aquí de la escuela. La sala de estimulación sensorial, en donde se trabaja la parte de estimulación de integración sensorial. Son todos los estímulos sensitivos, tenemos que estimular todas las áreas que ellos no sienten. O sea, si ellos no perciben sus pies, hay que tocar sus pies. Si ellos no saben escuchar, hay que enseñarles discriminación de sonido. Esa es una idea. Y la otra es la sala motora, donde trabajan con la kinesióloga y trabajan en grupos con las profesoras después en la tarde. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. Los disfraza de oportunidad a quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo, y el presagio de acá en este hogar son 30 niños en total. Ellos en la mañana, uno empieza a mudarlo, bañarlo, igual que como un bebé. Y durante el día nosotros los vemos que no se gustan. Los vemos que estén tranquilos, que no les pase nada. Tratar de que no se suban a las ventanas, por ejemplo. Llevarlos al baño, mantenerlos sequitos. Como tener un grupo de niños, o sea, como que fueran tus hijos al final, es que tú tienes que estar pendiente de ellos, pues, porque igual es como mandarlo a la escuela, que vayan ordenados y que vayan sequitos, si son ordenados, limpios, y después que lleguen a almorzar, así como que tú los recibís de vuelta a tu casa. ¿Qué falta que vendrá de todo? Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en navidades. Bienvenidos los artistas con sus intuiciones. Somos hoy lo que somos hoy. De aquí no me voy, porque somos hoy lo que somos hoy.